¡Hostias! ¡Es Krauser! ¡Es el puto Krauser! ¡No me jodas! Bueno, pues Resident Evil 4 Randomizer, ¿no? Vale, pues continuamos con Resident Evil 4 Randomizer. Lo dejamos por aquí, ya nos han inyectado la bolita. Y vamos a ver qué enemigos random nos encontramos. Para una cegadora, eso está bien. Vale, a ver qué hay aquí. Ojo, cuidado. ¿Era por acá? Igual no. Ah, mira, ya nos salen los del final del juego. Y en cinemática, ojo ahí. Mátalo. En principio deberían tener la misma vida, me habéis dicho, los enemigos de esta zona del juego normal. Entonces no sé cómo proceder. ¿No hay suplex? Ojo. Ah, bueno. Ya. Vale, nos echamos para atrás. Pero son enemigos que también tienen la mierda esta en la cabeza. Vale, bala de pistola, me sirven. Lure cylinder, patada. Tienen bastante vida, o sea, no sé. ¿Cuál es la pistola esta? Que es una mierda. Eso también os lo compro. Desde aquí podríamos hacer así. A ver. ¿Seré capaz? Una. ¿Cuántas había de estas? Unas cuantas. Dos. Y tres. ¿Cómo te has quedado? Flipendo, ¿verdad? Pues nada, espero que se esté molando el randomizer. Yo voy a morir como Krillin porque esto está pensado para eso. Para que te toquen enemigos cuando no debería. Los enemigos que tocan, como veis, no son los que pertenecen a esta zona. Por tanto, puede implicar tu muerte. Vale, esto es el mapa. Nos metemos los huevos, literalmente. Igual una hierba también. Los objetos, no sé si... Tienen que ser random por narices, porque de otro modo... El man este... El buhonero nos vendería... Nos vendería el maletín para aumentar los espacios, cosa que no está pasando. Así que ahí vemos balas de Magnum, ¿puede ser? Vale, hierba verde. Así que en algún lado tiene que estar, sí o sí, el pinche maletín. Para aumentar los espacios. Es que no tenemos espacios. Ese es nuestro principal problema por ahora. Vale, cartucho de escopeta, nos pueden venir bien. La escopeta la hemos cambiado a una peor, pero tiene más capacidad de munición. Vale, y aquí como nos venga gente con motosierra, estamos fucking. Vamos a intentar esquivar a este. Pero nos la comemos. A ver qué no se nos viene por acá. Ah, bueno, son más de estos. Ok. Vale, todos los botones que no son. Bueno, la idea es esquivarlos un poco. Uy, va. Anillo de ámbar. Y esta zona ya está finiquitada. Vale, cogemos la insignia esa, que no sé para qué es. Ah, era para la iglesia, puede ser. Para rescatar a Ashley. Vamos a recargar esta mierda, que lo es. Solo tenemos 5 balitas.
Ojo. Y ya tocaba la pelea contra el gigante. Este man debería vendernos un lanzacohetes. El cual no nos está vendiendo porque es randomizer. Por tanto, en algún lugar del juego tiene que haber un lanzacohetes. Munición de pistola, hierba verde. Vale. Aquí seguramente nos encierran. Entonces voy a pillar esto. Más que nada porque no sé qué va a salir. Debería salir el gigante. No sé si cambiarán los bosses también o no. Vale, esto fuera. ¡Hostias! ¡Es Krauser! ¡Es el puto Krauser! No me jodas. ¿Qué hace este tío aquí? ¿Cómo me lo cargo? Es la pregunta del millón. Qué chido, el Krauser. Bueno, pues Resident Evil 4 Randomizer, ¿no? ¿Qué puede salir mal? Vale, la hierba hay que pillarla. Vamos a morir como Krillin. O sea, eso que lo sepáis. Dios lo que pega el Krauser. No estoy preparado para esta pelea. No tenemos ni munición. Vale, hay que pulsar ahí los botones. Uf. Vale. Hay que curarse. Ah, que me ha matado. Oh, Dios. Sí, que me cago encima, ¿eh? Descripción gráfica. No sé cómo vamos a avanzar, ¿eh? Ojo. La granada no parece afectarle. ¿O sí? Vale. No estamos mal del todo. Vale. La mina se la ha comido. Ojo. Se las cubre y no le hacen nada. Vale, vente por acá, Krauser. No sé cómo voy a matarle, ¿eh? Pero bueno. Vale, se pira, se pira. ¡Ah! Ha estado jodido, ¿eh? Nos hemos gastado toda la puta munición. Bueno, la cinemática no tiene nada que ver con el boss. 15.000 pesetas. Y sangre en el aire. Vale, pues nos ha arruinado el cabrón. Las cosas como son. Combinamos, tal. Este arma ya nos lo podemos quitar. Nos ha gastado todo el puto Krauser. Vale, había una hierba roja. Necesitamos lootear todo lo que haya por aquí. De hecho, los vamos a recargar ahora. Me confundo de botones por el puto Silent Hill. Por cierto, Silent Hill 3 lo vamos a traer. ¿Cuándo? No lo sé. Más que nada porque miré un tutorial para ver lo que flipas, tipo Enhanced Edition, como hicimos con el 2. Quería mods así, pero por lo visto no hay una versión increíble como tal, sino que tienes que hacer como un popurrí de dos versiones que hay para PC, que uno tiene las cinemáticas que se ven que flipas, pero por lo contrario el juego se ve mal. Y hay otro que es el juego que se ve bien, pero la cinemática es mal. Entonces hay que hacer un poco
el descompilado de esas dos versiones y juntarlas en una versión definitiva. Lord Shelter. Patada. Está. Y Secure. Aquí, en la versión original, venían perros. No sé qué va a aparecer aquí. Cogedlo, vale. Son tíos de estos. No me preocupan. Que yo creo que es así. Vamos a ver. Combinamos. Perfecto, a la primera. Es que os puede engañar mucho, ¿eh? Las formitas. Vale, ahora para atrás, ¿no? Otra vez. Ashley, ha llegado Papu. Detrás de ti, imbécil. Ojo, nos tira palos. Just fine or just okay? I'm under the president's order to rescue you. What? My father? Vale, let's continue. ¿Qué hay por aquí? Necesitamos lootear. Lootear, lootear. Yo vengo a lootear. Y si me das algo, yo te lo voy a quitar. Vale. Por aquí ya no se puede subir, ¿no? O sea. De hecho, es el único camino. Ojo. Bueno, nos vienen enemigos de estos, que no está mal tampoco. Toma patada. El pico a Blasting Duken. Esto ha servido de algo y hemos barrido a todos estos, sí. No sé si debería centrarme en disparar las cosas azules esas. Porque igual la recompensa no es esta pistola que tenemos. Y de recompensa nos han puesto, qué sé yo, el maletín. Que podría ser. Ostras. Ahí están, Waze. Vale, por aquí no es. Cogedlo, cogedlo, cogedlo. Darle por el chiquito. Ostras. Ahí está, le reventamos la cabeza. No pasa nada. Quiero matar, güey. Vale, vamos a ver si esta tía no se atasca aquí. Que sería muy suyo, ¿no? Vale, esto igual lo hago. Me gustaría tener el rifle para estas cosas. Y volvemos a la pistolita. Que sí. Uf. Ah, se va a morir Ashley. No jodas. Nada, muertísimo. Pues nada. A morir como Krillin. Espero que se haya guardado por lo menos. Ah, no, esta mierda sigue aquí. Vale, la jarra de cerveza sigue siendo como la versión original. A ver, Ashley, no vayas tan deprisa, que hay trampas para oso. ¿Y de dónde suena el enemigo? Vale. Nos piramos. Pumba. ¿Explota? ¿Por qué no explota? Ahí está. Eso está mucho mejor. Ah, va a hacer la de auparla para que nos abra por el otro lado. ¿Cuántos juegos han copiado luego esto? Cogedla, güey. Este sí que es como en el original, ¿no? Muertísimo. ¿Esta luz no es del buhonero? ¿Dónde está?
Vale, mucho lore. Aquí lo vamos a pasar bastante mal. Lo primero debería haber sido recargar todas las armas. Just dead. ¿De qué quieres que use, hermoso mío? ¿Por qué vienen aquí los de Bioshock? ¿Bioshock o el otro juego? ¿Cómo se llamaba? El Death Space. ¡Pum! Vale, se podía mover esto, ¿no? ¿Ayudaba en algo? No mucho. Estos te revientan, ¿no? ¡Oh, Dios! ¡Me han matado! Dios lo que pegan, ¿no? Pues nada, a morir como Krillin. A este ni le voy a hacer caso. Y ya tu vieja, güey. Hostias, todo lo que hay aquí. Encima la Stiker esta que no pega. Bala de pistola. Ese, me calman, ¿eh? Otra incendiaria de estas. Vale, munición. De escopeta. Es lo único que podemos usar. La escopeta de mierda. ¡Ostras! No sé cómo solventar esto, la verdad. Esto sería demasiado, ¿no? Sí, demasiado. Mierda. Los tiro por la ventana, tú. La verdad es que está siendo too much. No se acaba. Vale, ya estaría. Uf, está jodido. O sea, ahí podría haber utilizado también el lanzaminas. Pero... me hubiesen reventado. Porque eso explota y me quito vida. Vale, guardamos aquí. ¿Y por qué siguen sonando los taser esos? Siempre queda alguna munición que pillar. ¿Qué hace este tío aquí? No se supone que debería estar el buhonero aquí. Oh, fuck. Ah, que me mata. Bueno, aquí te mata todo. Joder, la puntería, tú. Que es concretamente el apuntado de este juego. Que como lo dejes quieto empieza a bailar. Aquí debería haber un buhonero. Pero el juego te lo cuenta como enemigo. Dos rutas. Que en el fondo nos da igual porque es randomizado también. Derecha mismo, me da igual. ¿Qué os apostáis a que nos va a salir
Un montón de gigantes. Tipo, por todos lados. O sea, había una opción que era... donde los tíos con motosierra. Y otra opción que era aquí. Ah, bueno. El de las garras, tú. Qué buena idea. Sí, pero... igual no nos oye. Que tiene toda la pinta, entonces sudando. No hay que forzar pelea. Lo dice alguien que se ha pasado este juego 80.000 trillones de veces. Ah, pues no. ¿El buhonero estará aquí o...? ¿O va a ser que no? Ah, miradle. Me gustaría matarlos por si dan algo. Oh, welcome. Chaleco antibalas. Mapa del pueblo. Y la del maletín, ¿te la sabes? Pues mira, vamos a comprar esto. Y esto. El resto es pura mierda, ¿no? Vale, pues tenemos chalequito. La hierba que digo yo estará por aquí. Igual no. Vale, tenemos que venderle cosas. No le hemos vendido la munición de la metralleta ni nada. Esta puerta hay que abrirla después de derrotar al jefe. Que no sabemos cuál va a ser. Debería ser el tío ese de... de tal, ya tú sabes. Vamos a romper esto a ver qué hay. Dineros. El señor ese de las barbas y calvo. Pero igual te sale otro Krauser o a saber qué. ¿Veis? Estos enemigos deberían haber muerto más fácil. O sea, no son los que corresponden. No van a saltar, ¿no? A tu posición. Bueno, si es así, me da igual. Vale, aquí sí que estaba la llave, ¿no? O sea, la hierba amarilla. Pues no. Entonces no sé dónde está. Yo ya me rindo. Vale, aquí hacían rituales. Eso en el remake se tiene que ver que flipas. Ojo de gato. Eso es para la jarra, ¿no? Tengo miedo. Ah. Bueno. La historia principal... ostras. Debería ser este tío. Ahora bien, ¿lo va a ser? Sí. Sí lo es. ¿Dónde he disparado? Oye, ¿dónde está? No quiero cagarla. Solo tenemos 3 balas. Bueno, ya 2. ¿What? Bueno, esto ya no hace nada. Muere, perro. Ah, bueno, me puede pegar. Este boss igual es obligatorio por el tema del lore. Necesitamos quitarle el ojo, sí o sí.
Si no estuviera este tío aquí, no podemos hacer eso. Como es obvio. Y esta escopeta no pega. Esto no pega. Vale, buena granada, ¿no? Ah. Vale, la cabeza sí que le hacemos algo. Ah, que DJ evoluciona. ¡No jodas! Este es otro boss distinto, ¿eh? Este está mucho más adelante en el juego. Joder. Vale, si fallo, pues peor me lo pones. Vale, no tenemos nada, no tenemos nada. Vale, a ver si así se queda atontado. Vale, lo hemos matado, perfecto. Qué agonía de Paus. Ah, que el otro bicho va a seguir ahí, ¿no? Tiene pinta. Sí. Vale, pillamos el ojo. 30.000 pesetas. Dios, que me revienta, tú. Bromas aparte. Me mata. Qué divertido. El randomizer me ha cortado una pata. Pues no sé cómo vamos a hacer. ¿Cuántas balas tengo? Vale, estamos a cero, vamos a usar esto. Es que al final estamos en las mismas. Ya debería estar, ¿no? Ojo. Vale, esta es la fase 2. Debería hacer así. No lo sé. Y como no lo sé... ¡Ay, Dios! Vale, cegadora. Una incendiaria, no sirve de nada, pero bueno, yo lo intento. Nada. Vamos arriba por munición. A ver si hay. Y ahora sí, vamos a probar con esto. Vale, ahí le doy a los dos, en principio. Vale. Otra incendiaria que vamos a usar.
Vale. Otra vez lo de antes. Vale, pillamos esto. Quiero subir arriba. Si es que me deja este man. Porque necesitamos la otra hierba, la amarilla, que había por aquí. Y si puedo... ¿Va a subir? No va a subir. No puede. Las balas de pistola que había aquí, de la escopeta. Y ahora sí pirarnos. ¿Por dónde? No lo sé. Vale, se salía por un lateral, pero no recuerdo por dónde. Por acá. Ese bicho yo creo que va a ser inmortal. Y nos puede matar aquí, seguro. Uf. Pues ahora, ¿qué hacemos? No tenemos munición de nada. De pistola, si acaso. Vamos a recargar esto. Y esto otro. Esto lo combinamos aquí, tal. Recargamos esta. Y nos piramos de aquí. Y que nos persigue por fuera. No quiero mirar, a ver. Sí, atraviesa un poco lo que es la puerta, ¿no? Qué miedo, tú. Aquí está el buhonero. ¿Nos recompensas con algo? Welcome. Welcome. Got a selection of... What are you buying? Bueno, nos vende granadas. Pero nada del otro mundo. Voy a comprar un huevo porque desayuna con huevo. Así que espero que lo hayáis disfrutado, por lo menos. Y recordar, desayuna con huevo.